Okay, good morning everybody. We start with the class for today. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, chicos? El día de hoy voy a revisar y voy a calificar actuación en clase en base a lo que mandé a hacer a la hora de texto. A la hora de texto del día de ayer, me parece. Sí, del día de ayer, yo le mandé a hacer dos ejercicios en línea. Two exercises. The first one is the simple present in affirmative form. And the second is the simple present, but in negative form, right? Esto yo le mandé y le dije que solamente haga captura de pantalla con la mejor nota y lo guarde en una hoja de Word. Entonces, como usted trabajó el día de ayer, esto debe estar súper listo y bien hecho. Tenga la bondad de tenerlo a la mano porque voy a ir preguntando y calificando si es que está hecho de manera correcta. No tiene segunda opción, así es que por favor, hacerlo de la mejor manera. Gracias Israel por querer participar, pero lo voy a hacer por lista, puesto que si no, hay estudiantes que nunca, nunca, nunca participan. Así es que voy a ir llamando y me va contestando. Decir, dígame. Ser de nuevo y tomarle captura porque no le tomé captura. Don't worry, no hay problema. Lo importante es que ahora me pueda participar. Los que sí hicieron, saben cómo va. Los que no hicieron, obviamente, no van a saber. Entonces, eso es lo que voy a calificar, puesto que no le hice que me mande el trabajo. Empezamos. Vamos con el simple present. Dígame. A mí también me podría dar un poco de tiempo. Es que yo tampoco tuve la captura, no olvidé. Pero sí hizo, ¿no es cierto? Sí, se había hecho. Ya, perfecto, no hay problema. Me parece que no les mandé a hacer captura, más bien les mandé a tener listo y repasado para hoy, me parece. Listo. Present simple number one affirmative form. Atento a la persona que le voy a llamar. Por favor, student Aaron Cañart. Aaron Cañart. Live or lives? I live. Espéreme un segundito, no sé por qué. A cada momento estoy aplastando lo que no es. Ya. Repeat around, I live or I lives? Live. Live, correct. You got 10, así de rápido. Thank you. ¿Por qué es live? Porque en simple present, usted debe utilizar el verbo en tercera persona. Es decir, aumentando la S solamente a los que son tercera persona, que son he, she, it. Seguimos. Siguiente, next. Sebastián Farinango. You live or you lives? In Mexico. Lives. You lives, incorrect. You live. You no es tercera persona, Sebastián. You es segunda persona del singular y del plural también. Y acabo de decir hace rato cuáles van en tercera persona. Next. López María José. He live o he lives? Lives. He lives in Brazil. Lives. Tercera persona, he. Thank you. Seguimos. Ramos Jocelyn. She lives or she lives in Italy? She lives. She lives in Italy. She también es tercera persona. Thank you. Solórzano Mateo. It lives or it lives in Africa? It lives. Lives sin ese? Lives. Lives con S, correct. It lives in Africa. He, she, it son terceras personas y los verbos en affirmative form, en simple present, se aumentan la S. Seguimos. Tutillo Raúl. We live or we lives? We live. We live. Correct. Thank you. Seguimos. Bella Mateo. You live or you lives in Turkey? You live. You live. Sin ese. Thank you. Vamos, seguimos. The last one. Janet Justin. They live or they lives? Live. They live in Spain. Thank you. Ahora sí. No es solamente llenar por llenar, hay que entender. ¿Cuál es el significado del verbo live, students? Vivir. Si yo digo, I live in Australia, Sebastián Cadena,
¿Qué estoy diciendo si yo digo I live in Australia? Yo vivo en Australia. I live in Australia. Yo vivo en Australia. Usted mismo, Sebastián. You live in Mexico. ¿Qué dice ahí? No, you, a ver, va a leer conmigo. You live in Mexico. Eso, you live in Mexico. ¿Qué significa eso? Tú vives. Exacto, tú vives, ¿dónde? En México. Eso, muy bien, tú vives en México, perfecto. Entonces, students, thank you, Sebas. Entonces, students, I live, you live, pero he, she, it lives. Porque son third person. They are third person from the singular form. En esos casos, no solo el verbo live, todos los verbos van a aumentarse la letra S. ¿De acuerdo? Do you have any question? ¿Alguna pregunta, students? No. No. Ok, let's go to the other exercise. Después de eso, yo les mandé a ustedes un ejercicio en negative form. ¿Qué pasaba con la negative form? Para nosotros hacer simple present in negative, nos ayudamos del auxiliary do or does. Pero como es negative, es don't o doesn't. Doesn't para las terceras personas. Empiezo a preguntar, so pay attention. Astudillo Johnny, la primera. ¿Cómo sería I doesn't like o I don't like? Doesn't. Doesn't. ¿Es tercera persona I? ¿Cuáles dije yo que eran las terceras personas, students? Is it? Is it? He, she, it. No I. Poner atención, estudiante Astudillo. I don't like meat. No puedo utilizar doesn't porque I no es tercera persona. I don't like meat. No me gusta la carne. Seguimos. Next teacher. One. Teacher. Dígame, Maite. Buenos días, teacher. Sí me llegó. Good morning. Sí, sí le vi, por eso le dejé entrar otra vez. Next one. Chamorro Adonis. My sister doesn't. My sister doesn't eat pasta. Doesn't, porque my sister es igual a she. Next one. Diana, you doesn't or you don't? Don't. You don't, correct. Thank you. You don't buy apples. Siguiente. This dog. Yahaira Ramírez, this dog doesn't or don't? Doesn't. Correct. This dog doesn't bark. Doesn't. Porque this dog es un solo perro, es it. Next one. Satama Jair, my mom doesn't. Doesn't, correct. Estamos hablando de una sola persona. Very good. No dude. Suquilanda Doménica. And I don't. And I don't. Ok. Next. Valencia Anaí. Cows. Las vacas. Cows. Teacher, I is... Don't. Don't. Correct. Hablo de varias vacas, no solo de una. Por lo tanto, don't. Cows don't live in the sea. Correct. Thank you. Seguimos. Student Vinuesa. Next one. They. They don't.
They doesn't or they don't. Okay, they don't. Very good. Thank you. They don't play football. Ellos no juegan fútbol. Siguiente, voy hacia arriba. Después de eso, el siguiente, lo que voy a seguir preguntando son significados. Así es que pay attention. My cat doesn't or don't. Barahona, Brittany. My cat does don't. Si yo digo my cat, ¿de cuántos gatos estoy hablando, Brittany? Uno, doesn't. ¿Por qué duda? Ahí se bajó solita la nota. Doesn't chase me. Seguimos. Barrera Sander, ya no. Castillo Israel. Her friend doesn't or don't. Doesn't. Correct. Estoy hablando de una sola persona. Thank you. This man. Alejandro Chasi Luisa. This man. Doesn't or don't. Alejandro. Don't. ¿De cuántos hombres estoy hablando si yo digo this man? This man, estoy diciendo este, es uno solo. Por lo tanto, es doesn't. This man doesn't smoke. Incorrect. Liam Guzmán, it. Doesn't. Correct. That is correct. Si yo digo it, es doesn't. O yo podía haber dicho the frog, la rana. También era doesn't. Ok, perfect. Thank you. Seguimos. Me voy hacia arriba. Empiezo. Significados. Primero veamos si no nos hemos equivocado. Check. Ok, everything is correct. Ok, vamos. Vamos hacia arriba. Ahora sí. León Martín Sebastián. What is the meaning of I don't like meat? Yo nada, yo no. ¿Qué significa like, Martín? Gustar. I don't like meat. No me gusta, o a mí no me gusta la carne. Y lo dije cuando pregunté. I don't like meat. A mí no me gusta la carne. Sorry. Vamos, siguiente. Next one. Niña Pavón. Number two. My sister doesn't eat pasta. Student Pavón. My sister doesn't eat pasta. Nada. Continue. Next one. Student Sigüencia. My sister doesn't eat pasta. Mi madre. Mi madre no. No sabemos verbos. Otra vez les voy a tener que mandar estar repitiendo cuántas veces los verbos. My sister no es mi madre. My sister es mi hermana. Mi hermana no come pasta. My sister doesn't eat pasta. Mi hermana no come pasta. Siguiente. Tipa Luisa Nicole. You don't buy apples. You don't buy apples. ¿Está Nicole? ¿No? ¿Está o no está? Sí estaba, ¿no es cierto? Pero no me... ¿Y esto? Sí está, profe. ¿Por qué no me contesta? Sí, ya le vi. A ver si me caí de rojo. Nada. 0-1. ¿Verdad que yo estoy calificando? Vaca Dana. Siguiente. This dog doesn't bark. This dog doesn't bark. Dana Vaca. Dana. This dog doesn't
bark. What is the meaning? Matías Vinuesa, préndame la cámara. Salomé Valencia, préndame la cámara. Jade Satama, préndame la cámara. Estoy conectada en dos dispositivos. Ah, ya, yeah, I'm sorry. No le vi. Nada, la niña vaca, tampoco. Ok, seguimos. This dog doesn't bark. Este perro no ladra. That is bark. Ready, students. Vamos a seguir. Let's continue. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que ya he verificado sus trabajos. Aquí tengo ya calificado quienes han hecho a conciencia y quienes no lo han hecho. Vamos a ver. Vamos a trabajar en grupos, ¿de acuerdo? Hoy vamos a trabajar en grupos. Vamos a trabajar en grupos de... ¿Cuántos estamos? Están 26. Vamos a hacer grupos de 5. Les voy a dividir en grupos al azar y usted va a realizar este ejercicio que está acá. This exercise. Es igualito, igualito, igualito a lo que yo les he mandado. Vamos a hacer, no el 5, estamos mal aquí. Quiero que me hagan de la página que les voy a mandar el ejercicio 6. Dice, change the verb into the correct form. Cambie el verbo a la forma correcta. Son negative sentences. Entonces usted las va a poner en negativo usando correctamente ya sea el don't o el doesn't. ¿Ok? Usted puede poner I do not write. O usted puede poner I don't. Pero recordando que esta tilde, esta no es una tilde, esta es un apóstrofe que está arriba en los numerales. No como tilde. La tilde es diferente. Mire qué pasa si usted pone la tilde. Sale más separado porque esa no es el apóstrofe. Tiene que poner el apóstrofe. I don't write. ¿Sí? Así van a completar en grupo. Escojan una persona del grupo. Escojan una persona del grupo para que pueda ser la persona que comparte pantalla. Mientras que el resto, entre todos, ayudan. Entre todos, a ver, ahí está. Entre todos ayudan, pues, a resolver el ejercicio. Llegado un cierto tiempo, yo voy a ingresar a cada uno de los grupos, voy a mirar lo que ha hecho y voy a calificar. Si yo encuentro que no están compartiendo pantalla, si yo encuentro que están callados y no están haciendo, verá que usted a mí me puede visualizar en el grupo después de que yo ya he entrado. Yo entro y después de un rato recién se me ve. Así es que en base a cómo le vea trabajando y cuánto tenga sacado de nota, porque después usted puede poner check y la nota que le salga es la que le voy a poner, les califico y podrá salir de la clase. ¿De acuerdo? Así es que pilas, les paso este momento el link para que ya lo vaya abriendo. Y los grupos van a ser al azar. Todos trabajan. El momento en que yo ya vaya a empezar a entrar a los grupos, les voy a decir, en 2 minutos ingreso. Así es que atentos a los al chat que yo les mande. ¿Ya les llegó el link? Sí, ¿listo? ¿Listo? Dígame. ¿Alguien me dijo algo? Listo. Ahí está. 6x5. Sí, ahí está. Asignado automáticamente. Acepte, por favor, el ingreso a los grupos. Vaya. Profe, no me llega el link. Ah, no, ya me llegó. Se fue. ¿Qué pasó, Salomé, Aarón, Martín, que no ingresan rápido a los grupos? Listo.